seis representantes de Euskal Herria Bildu nos hemos reunido delante de una oficina de Lanbide para traer propuestas concretas en torno al presupuesto, al proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco. Propuestas concretas para terminar de una vez por todas con el recorte en las políticas sociales, con estos recortes cronificados ya, que no hacen más que dar un paso atrás en los derechos sociales y un paso atrás en el sistema de protección social. Recortes que se pueden todavía cronificar aún más si ese pacto PNV-PSE en torno a los presupuestos se lleva a cabo. No es casualidad que estemos delante de una oficina de Lanbide, porque es aquí a donde se acercan todos los días ciudadanos y ciudadanas empujados y empujadas por esa situación de crisis que están viviendo, empujados y empujados por sus necesidades prioritarias. No es casualidad tampoco que estemos aquí delante, porque aquí es donde se visibiliza todos los días la pésima gestión que todavía a día de hoy se está dando dentro del Servicio Vasco de Empleo. Mañana por la mañana, representantes de Euskal Herria Bildu, vamos a reunirnos con el consejero Gatzagaetxebarria y vamos a llevarle muchas propuestas para ponerle encima de la mesa. Pero vamos a nombrar en este momento tres en torno a las políticas sociales que consideramos fundamentales. Primero, 11 millones de euros más para aumentar la partida de emergencia, ayudas de emergencia social, para que de una vez por todas el Gobierno Vasco se responsabilice y cubra esas necesidades y no lo cargue sobre los ayuntamientos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. 30 millones más para las ayudas a la conciliación. Hay que recordar que este año se ha terminado la partida presupuestaria en febrero, por lo tanto hay que pagar el año 2014 y el año 2015. Y por último, 60 millones de euros más para aumentar la partida de la renta de garantía de ingresos. ¿Por qué 60 millones? Bien, 40 millones por una parte para terminar con ese recorte del 7% en las cuantías que se instauró en el año 2011 y por otra parte 20 millones de euros más para cubrir las necesidades de todas esas personas que a día de hoy se nos quedan fuera del sistema. En total son 101 millones de euros, 101 millones de euros que consideramos fundamentales para dignificar en la medida de lo posible la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas.